¿Qué tal YouTube? Hoy les traigo el unboxing del Samsung Galaxy Note 4, un terminal que significó un cambio en la estética de lo que venía fabricando Samsung, que empezó a escuchar a los clientes y a fabricar en los materiales que ellos pedían. Ahora vamos a hacer una muestra de lo que es el terminal en sí. Para empezar vamos a hablar sobre el packaging. En la caja solíamos tener, en la misma época había salido el... Este es un teléfono del 2014, octubre de 2014, lanzado al mercado en noviembre, y con su hermano de la línea S, el Samsung Galaxy S5. Como podemos ver, Samsung abandona la textura símil madera que solía hacer en los terminales de esa marca, y como el Note 3 y el Alpha. Ahora vamos a ver las similitudes que tienen con el Galaxy Alpha. La caja símil madera ya no está, ahora encontramos un color blanco grisáceo con las especificaciones de siempre en la caja, como son las especificaciones del terminal, lo que vamos a encontrar adentro, parte de características como Bluetooth, el Samsung Knox, el OnePlus, que la cámara, el procesador, el flash, la pantalla AMOLED. Por la parte de abajo vamos a encontrar la versión del terminal, está la versión H, la de Estados Unidos. Por el costado vamos a tener el nombre y un par de especificaciones que son sobre reciclaje, cuidado sobre cómo transportar la caja. Vamos a encontrar las etiquetas de garantía con el color del terminal, charcoal black. Vamos a más certificaciones de garantía, así que lo que tenemos acostumbrados de siempre, con el número 4 grabado en grande. Vamos a sacar la tapa. No quiere salir. Y ahí tenemos el Galaxy Note 4. Ya se está prendiendo solo. Vamos a sacar el teléfono. Bueno, una de las similitudes que tiene con el Samsung Galaxy Alpha es que el marco que presenta el Alpha fue lanzado por Samsung para hacer un estudio, digamos, ya haber lanzado lo que serían los resultados del estudio de mercado en cuanto a que los usuarios pedían algo más premium, y parece que tuvo buena crítica, así que lo lanzaron en un terminal de renombre de la marca como es el Note 4. Vemos todos los bordes en aluminio, muy estético, un toque más premium, los botones mucho más cuidados, los trabajaron un poquito más, se sienten más lindos al tacto, se siente otra cosa, no es lo que tenemos acostumbrado, por ejemplo en el Note 3, que era mucho más plástico, y con la tapa, famosa tapa, que era símil cuero, ahora la notamos más real, se siente más piel, es más gomosa, no es tan plástica. Fin de la cámara. Bueno, después voy a estar haciendo un review de lo que es el terminal en sí. Hoy vamos a hacer el unboxing. Voy a dejarlo por acá. Vamos a ver qué tiene dentro de la caja. Creo que ya muchos esperamos conocer todo lo que trae Samsung. No esperamos nada nuevo. Bueno, manuales de guía rápida. ¿Qué es esto? Smart Switch, es una propaganda de un cloud de Samsung, eso sí, siempre tienen tiempo para inventar, en 3 idiomas, y tenemos el manual de guía rápida del Note 4 en varios idiomas, que dice cómo poner la SIM y cómo instalar la batería. No dice nada sobre el teléfono en sí ni software. Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos lo de siempre, el cargador, auriculares, USB. Vamos a sacar, este es el famoso cargador adaptador Fast Charging, carga 30% de la batería, 50% de la batería en 30 minutos, perdón. Y lo que podemos encontrar acá
es que el USB que solíamos tener en el Note 3 3.0, Samsung evoluciona, da un paso atrás y le instala el 2.0. Vemos que ya no es azul y que él toma al teléfono. El pin de carga ya no tiene esa doble ranura que traía unida, ahora solo tiene la normal, la de todo terminal. Como podemos solo ver en el Note 3 y en el S5, vuelve para atrás. Más tenemos. Bueno, los auriculares creo que no cambian. Sí, son los de siempre. Ya nos tiene acostumbrados Samsung desde hace varias generaciones de Note y S. Vamos a ver después cómo se suenan. Y como tenemos acostumbrados en la línea Note, la herramienta para sacar el puntero, los punteros del lápiz con 5 punteros, 2 blancos y 3 negros. Tengo nada más, así encontré acá. No tenemos más nada y tenemos como siempre los 3 que ya me entran puestos en algunos, los adaptadores para el oído. Bueno, eso fue todo lo que trajo en la caja. Próximamente voy a estar subiendo el review del Note 4, a ver qué es lo que trae bueno. Y esto es lo que fue el unboxing del terminal. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.